estuvo muy bueno, la verdad que el día acompañó, el de arriba nos ayudó seguramente, así que acá estamos todos reunidos, bailando gato, chacarera, chamamé, haciendo fritos para repartir y para vender también. Hemos hecho una fiesta familiar. Bueno, nosotros venimos ya con la fiesta hecha, en pleno funcionamiento, pero se mueven muchas cosas para poder realizarlas, ¿no? Se tiene que trabajar mucho, las familias, ¿cómo fue en el caso de ustedes? ¿Cómo pudieron organizar esto? Bueno, hay un grupo de padres que siempre trabajan para la academia y bueno, lo que hacemos es convocar a la familia, o sea, por cada chico, invitar a la familia, que cada familia venga, traiga su mate, traiga su alguna cosita dulce para compartir, y eso ha sido lo que hemos hecho. Y hemos empezado a las 3, mira, todavía estamos. O sea que tenemos todavía para el rato. Tenemos un rato más todavía. Y si bien estábamos acostumbrados a que este día vivíamos los encuentros de Pampa y Cielo, ¿se cambió la fecha? Sí, porque ya te expliqué que era porque yo estuve medio embromada de salud y bueno, el salón se había alquilado y bueno, pensamos que era que lo podíamos hacer el 5 de agosto. Así que el 5 de agosto va a ser la fiesta, o sea, nuestro certamen en el Salón Iribarne. Y hemos pensado hacer esta fiesta una vez por mes, o sea, hacerlo un domingo al mes, siempre que el tiempo acompañe, juntarnos solamente para bailar y matear. Bueno, para que no se pierda además esta... Claro, claro, más vale, sí, esto está muy bueno. Hay mucha gente que ha venido gente de Capilla del Monte, de otros lugares que son parientes de los chicos y que están de vacaciones aquí. Qué lindo. Bueno, o sea que esperamos que nos avises para el próximo encuentro acá en la plaza. Seguramente, seguramente. La próxima convocatoria es el 5 de agosto, allá en el Salón Iribarne, que vendría siendo ya nuestro certamen. Bueno, Chali, que le pasen muy lindo. Nos vemos entonces también en el certamen y viva la patria. Y que viva la patria y que rompamos las cadenas de una vez por todas. Hermoso la verdad este día de fiesta para todos los argentinos y bueno, y celebrando acá en nuestra plaza principal con este hermoso grupo de gente que ha venido a compartir. No, además las lluvias que se disiparon por suerte para poder tener este solcito del 9 de julio. La verdad que sí, una tarde espectacular, hermosa para disfrutar, para compartir y bueno, y para celebrar nuestra independencia. Bueno, compensó un poquito la poca gente que asistió esta mañana al acto, ¿no? Sí, esta mañana estaba muy frío, justo a la hora del acto se puso frío y bueno, lamentablemente no sabemos si será lo que empezaron las vacaciones, pero bueno, las escuelas acompañaron y bueno. Se conmemoró igual. Y hoy acompañando a una escuela tradicional, una academia tradicional de la ciudad de Funes como Pampa y Cielo, cuando se proponen estos eventos, ¿qué se pone en marcha también para poder articular todo esto? Sí, la verdad es que quiero agradecer y felicitar a Chalito por todo esto que está haciendo, por Dian Funes, por los chicos que van a su academia y están contagiando un espíritu lindo de alegría, de baile, de tradición. Y bueno, la idea es seguir haciendo estos encuentros, así que los alentamos a que lo puedan hacer, tienen todo nuestro apoyo, nuestro acompañamiento, porque están motivando algo muy lindo en nuestra ciudad. Bueno, te preguntaba por el tema de que se moviliza mucha gente, ¿no? También y trabajando para que estas cosas se puedan realizar. En el caso de esto, ¿cómo se articula el trabajo también? ¿Quiénes son los que colaboran? Bueno, en este caso hemos colaborado bueno, con algunos elementos, con el sonido y Chalita, que es quien pone, digamos, el espíritu de esto, ¿no? Cuando para el 25 de mayo que no pudimos hacer, esperando el 25 porque Chali no podía, le digo, no, vos sos el alma de esto, así que es ella, ¿no? Quien impulsa todo esto y mueve toda su gente, su equipo, así que es muy lindo trabajar así. Bueno, que viva la patria. Que viva la patria. Un pañuelito en el aire y una esperanza. Arresto simple, arresto. Corazoncito ardiendo como una brasa. Traigo una flor del aire.
traigo una flor del aire, de la lomita, Mamitino Gasteña, linda niña. Si viera qué maravilla, los amigos que hay de aquí, hasta la muerte, y por suerte yo también soy cordobés. ¡Hermoso! ¡Baila! ¡Esa niña! A mí me llaman el Choya, pero yo no soy choyano. Tengo que parar la olla toda la vida cantando, y por suerte voy tirando. A San Vicente me iría y en tu lomba dejaría este gato para bailar. Pedro Vergara y su fuelle lo lleva en mi corazón. Si hablando por las salinas con los órganos de Blas, el sol me hace que abra la boca y